Dzień dobry, znajdujemy się w hotelu Amazonka w Ciechocinku i dziś gościmy przedstawicieli firmy Daimsa z Hiszpanii. Są dziś z nami panowie Aitan Martin, który jest odpowiedzialny za sprawy marketingowe firmy Daimsa oraz pan Tomasz Catalan, który zajmuje się relacjami handlowymi m.in. z Polską. Buenas tardes, estimados Es un placer, darles la bienvenida a ustedes a esta reunión aquí en Polonia. Hoy me gustaría hablar de la importancia de los productos de la empresa de Daimsa, pero al principio eh, les quería pedir que nos cuenten en pocas palabras eh, sobre la característica de su empresa, de dónde viene la empresa de Daimsa, cuál es la historia de su empresa, cuál es, la, cuál es su especialización y cuál es su experiencia en Polonia. Daimsa es una empresa española ubicada en la ciudad de Zaragoza, que nació en el año 1979. La primera actividad de Dainsa fue la extracción de la leonardita, un mineral con el cual nosotros fabricábamos los ácidos húmicos. Después de la comercialización de estos ácidos húmicos en el mercado español, nosotros vimos que era necesario el buscar nuevas alternativas y hoy en día podemos decir que... Que nuestra actividad está dividida en los bioestimulantes, en los mejoradores de suelo, en los productos de biocontrol y en los productos de corrección de carencias de microelementos. El mercado nacional español fue el principio de Daimsa y hoy en día nosotros estamos exportando a más de 40 países, de, bien con distribuidores o, si no, con empresas filiales que disponemos de 5 en Sudamérica en Perú, en México, en Ecuador, en Colombia y en Brasil. Y tenemos también una oficina comercial en Líbano, en Beirut. Lo que más nos interesa es una cuestión de los aminoácidos. Sabemos que existen diferentes mitos sobre estas unidades químicas, pero ¿qué son los aminoácidos en realidad? Los aminoácidos son un grupo de, de moléculas orgánicas imprescindibles para la vida, porque son... Las estructuras de todas las proteínas. Son los elementos estructurales de todas las proteínas. Entonces, cuando aplicamos foliarmente al suelo aminoácidos a una planta, le estamos haciendo a la planta ahorrar energía. También los aminoácidos sirven para proteger del estrés a los que está sometido la planta. Y por último, pero muy importante también es su efecto estimulante sobre el crecimiento de la planta. De manera que los aminoácidos al final sirven para minimizar, reducir el estrés que puede reducir la productividad, la producción de los cultivos. Nuestros clientes nos preguntan frecuentemente por la función de los aminoácidos en bioestimulación del crecimiento de los cultivos. Estaría agradecido si nos pudieran explicar poco más los procesos que suceden en las plantas después de la aplicación de los aminoácidos? En la naturaleza existen 20 aminoácidos distintos. Cada uno tiene un diferente papel, un diferente efecto sobre las plantas. Pero en general podemos decir que la aplicación de los aminoácidos crea potencia determinadas rutas metabólicas en las plantas. De manera que unos aminoácidos pueden ser capaces de sintetizar, de ayudar a sintetizar clorofila. Otros protegen a la planta para, de determinados estrés por frío, por calor, por temperatura. Otros influyen en rutas metabólicas para mejorar procesos como polinización, germinación, rotación. Existen... Muchísimas diferentes, diferentes actividades. Naturamin contiene en su composición 80% de aminoácidos libres, de los cuales hay 17 aminoácidos diferentes. Es un producto muy equilibrado, con 17 aminoácidos, que le da un comportamiento muy completo. ¿Por qué se distingue el producto Nutramin ofrecido por su empresa... De otros bioestimulantes. ¿Cuáles son las características excepcionales de su contenido y, sobre todo, la actuación? Bueno, Naturamin WSP es uno de los productos más concentrados del mercado. Estamos hablando que dentro del producto encontramos un 80% de aminoácidos libres, con una, una, un aminograma garantizado y constante, en el que podemos destacar la prolina, la serina, el ácido glutámico. Ellos son importantes para, para ayudar a la planta a luchar en situaciones de estrés, eh, estrés hídrico, estrés térmico. Por lo tanto, eh, tenemos un producto concentrado con una solubilidad excepcional y también con una compatibilidad con la mayoría de agroquímicos del mercado, por no decir todos. ¿Cuáles son las indicaciones de la aplicación del producto? Naturamin. ¿Podrían decirnos, por favor, algo sobre la dosificación y tipos de los cultivos en los que podemos usar este producto? Naturamin puede ser aplicado tanto vía foliar como vía riego. Puede ser aplicado en todo tipo de cultivos: trigo, colza, maíz, patata, remolacha, frutales como manzano, cerezo todo tipo de cultivos. El producto, si es aplicado vía foliar, en cereales la dosis que se utiliza es de 300 a 500 gramos por hectárea, por aplicación. Si es en otros cultivos en aplicación vía riego, la dosis varía de 2 a 3 kilos por hectárea por aplicación. Se puede hacer muchísimas aplicaciones con una frecuencia, dependiendo de las condiciones de estrés en los cultivos, del ciclo del cultivo, y de la intensidad productiva del, del cultivo. Por fin, hay que preguntar por lo que es más importante para los agricultores. ¿Qué podemos ganar utilizando el producto Naturamin WSP? Resumiendo, ¿cuáles son las ventajas? de la aplicación de los aminoácidos en las plantas. Con la aplicación de Naturamin... lo que el agricultor va a conseguir es que los periodos de estrés, los momentos de estrés, no reduzcan tanto el potencial productivo al que pueden llegar. Con Naturamin hacemos que la planta se pare menos en esos periodos de estrés. Le aportamos energía suplementaria y permitimos que esos momentos que toda esa problemática no le afecte tanto al potencial productivo que puede llegar a tener. Naturamin WSP to produkt do znakomitej mieszalności, kompatybilny ze środkami ochrony roślin, poprawiający skuteczność fungicydów i nawozów do listnych, w proszkowej, dobrze rozpuszczalny, łatwy w transporcie i magazynowaniu, a ponadto dostępny w atrakcyjnej cenie.